nos sempre defendimos que non é un tema económico, sino que é de homoxenidade, que non se pode discriminar os pacientes por donde recollen a medicación. Nos seguimos traballando nesta línea e, bueno, non temos ainda unha data. Continúa sin fecha, pero la medida es inamovible. La Xunta sigue apostando por la implantación del copago en la farmacia hospitalaria, según la consellera, por razones de homogeneización. Aunque ahora mismo solo Galicia y Aragón parecen dispuestas a asumir la medida como tal. La mayoría de las comunidades y la mayoría, por cierto, del PP, han ido mostrando su rechazo a este copago, incluida Castilla-La Mancha, presidida por la número 2 del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Donde sí podría haber marcha atrás es en el resto de copagos que todavía no han sido implantados. Por ejemplo, el del traslado no urgente en ambulancia o el que afectaría a las prótesis ortopédicas. Los usuarios pendientes de la confirmación respiran aliviados. Es injusto todo lo del copago en todos los sentidos. Y ese también es uno más. Mejor que no cobren, lógico. Yo lo que cobro es una mierda, 350. Y tengo que pagar 300 de habitación. No, yo no puedo pagar. El Ministerio de Sanidad dice que se replantea estos copagos por la buena marcha de la economía. El pasado viernes, el Consejo de Estado alertaba de que en realidad implantarlos no supondría un ahorro para la Administración. Otro ahorro, el que defiende Ana Pastor en la AP9. Preguntada de nuevo por la transferencia de la autopista a Galicia, la ministra de Fomento ha recordado los descuentos que ya existen en el tramo Vigo-Pontevedra para aquellos que usan el telepeaje. Ha anunciado además que en febrero se ejecutará un plan urgente para arreglar los baches de la Nacional 550, la alternativa elegida por cada vez más conductores. Que miles de personas puedan hacer uso de este beneficio y que en este momento tengamos más de 3 millones en bonificaciones en esta materia. Lo que hay que rescatar a Autostrada, a AP9, para o servicio público. Primeros exámenes de este 2014 para los universitarios gallegos que se sientan en la biblioteca con la resaca de las fiestas navideñas todavía a cuestas. Son muchos los que se quejan del nuevo calendario que impone Bolonia. Apenas tienen tiempo para preparar la materia. Metenche prácticas pa primeira semana, a última semana hai revisións. A mí no me parece muy normal. Dentro de poco va a empezar el Día de Reyes a tener exámenes. Y quieras o no, el tiempo que te dan entre examen y examen no llega para estudiarte toda la materia. Nos mandan también trabajos y hacer muchas cosas, entonces no tenemos mucho tiempo. Obligado ha sido hacer un hueco entre polvorones y turrón para hincar el codo. Las pruebas que antes se celebraban en febrero se han adelantado un mes. Y no solo eso, la separación entre exámenes es escasa y también hay que preparar trabajos y hacer prácticas. Demasiado parece para el cuerpo de estos estudiantes. El mal tiempo es sin duda un buen aliado para el estudio, pero no tanto para buscar a los Bedoya desaparecidos en aguas de Valdoviño el pasado Día de Reyes. A punto de cumplirse el octavo día de rastreo, las esperanzas se ciñen ahora a la posibilidad de que el mar devuelva sus cuerpos. La alerta naranja en el litoral se va a repetir mañana con olas de hasta 6 metros. En el interior el problema está en la nieve. Hay alerta amarilla con una cota que se sitúa en los 1000 metros. ¿Quién no ha querido alguna vez presumir de pueblo o ciudad? Lástima que a algunos la toponimia se lo ponga difícil. En el municipio lucense de Cospeito, los vecinos de Villa Pene se lo toman con relativo sentido del humor. Lo que no les hace tanta gracia es que cada 2x3 desaparezca la señal del pueblo. Ten varios nombres. Eso es xente cando ven das festas, se ven con un poquillo de alcohol. Houve aquí unha vez unha orquesta que virá a tocar aquí a Villa Pena, o Son Dormu, pois chamou-lle Villalótica, pero está ben. Iso é de chiquilladas que iso non ven a nada. Una boda tiene que ver con la última sustracción. Los amigos del novio robaron el letrero para gastarle una broma. Este ha pedido disculpas y ya lo ha devuelto. Sin embargo, parece que el origen del nombre del pueblo nada tiene que ver con el miembro viril del varón.
aún no habían entrado en vigor y puede que ya no lo hagan. El Ministerio de Sanidad ha reconocido hoy que antes de seguir con la aplicación de ciertos copagos, estudiarán a fondo la situación. La número 2 de Ana Mato, la gallega Pilar Farjas, ha dicho que la duda se debe a la mejora que ha experimentado la economía. Esta posible marcha atrás afectaría al copago en transporte sanitario no urgente, al de prótesis o al de productos nutricionales para enfermos con problemas metabólicos graves. Lo cierto es que este anuncio coincide, casualidad o no, con el dictamen del Consejo de Estado que el pasado viernes cuestionaba el copago de ambulancias no urgentes. Este organismo decía en su informe que no se iba a producir un ahorro significativo en las arcas públicas y que implementar un sistema de cobro a los usuarios terminaría realmente costando casi más. Estaba previsto que los pacientes pagasen por cada traslado en ambulancia 5 euros, es decir, un 10% del total del viaje que el Ministerio había fijado en unos 50 euros precio estándar. En este momento, en el cual ya los indicadores macroeconómicos nos sitúan ya habiendo superado el riesgo de intervención y adoptando y ya en un momento de cambio de onda de o situación de económica, pues nos permite el tener tiempo para estudiar las decisiones conjuntamente con los servicios de salud. Ahora mismo pues tendrá que volver a analizar, que es lo que dice realmente el Consejo de Estado, volver a analizar, volver a hacer el estudio económico y volver a hacer el estudio de viabilidad. Estaremos a la espera de lo que decida el Ministerio. Tres días a la semana esta ambulancia recoge a 6 enfermos renales en sus domicilios de Vigo y los transporta al centro donde reciben sus sesiones de diálisis. Entre ellos está Elena, en contra de pagar un servicio que considera que está más que amortizado. Eso cotizó la gente y todo el mundo estuvo contribuyendo ahí, ¿no? El caso de Agustín es extremo. Mientras recibe su tratamiento nos relata su situación personal. Tendría que venir como pudiera porque yo ambulancia no puedo pagar. Porque yo lo que cobro es una mierda. 350 y tengo que pagar 300 de habitación. Este rechazo por parte de los usuarios encuentra también apoyo en los propios facultativos. En la mayoría de los casos sí que debió ser gratuito porque hay que pensar que en muchos casos es de por vida. Manuel vive cerca, así que acude andando a sus sesiones, aunque al igual que el Consejo de Estado no ve rentabilidad en la medida. Es que eso es lo peor de todo, que se trata de muy poco importe que pueden recaudar y que generan todos estos trastornos. Trastorno que no es tal para José Luis, que asegura utilizar la ambulancia por comodidad y por lo tanto ve justo el copago. Porque la gente, de forma general, no somos conscientes de los servicios que nos pueda prestar la sociedad. Por lo cual, el que nos metan una pequeña puya nos va muy bien. De salir adelante, algunos valorarán si siguen o no utilizando el servicio. Es una necesidad que tienes, lo que pasa es que si no te queda más remedio, tendrías que arreglártelas de otra manera. Se van a utilizar muchísimo menos. En Galicia hay 1.200 enfermos de riñón que acuden a diálisis en ambulancia. En Galicia todavía no hay fecha para la implantación del copago de fármacos hospitalarios. Desde la Xunta aseguran que están pendientes de ese programa informático que permita aplicar la polémica medida. Dentro del PP, Feijóo es de los pocos presidentes que no se opone a esta decisión de la que se han desmarcado prácticamente todos los dirigentes autonómicos. No hay fecha. No tenemos ainda una data. Pero sí hay intenciones. El gobierno de Feijóo no da marcha atrás y aplicará la norma estatal para cobrar los medicamentos a los enfermos crónicos. No es un tema económico, sino que de homogeneidad. Pendientes del programa informático que permita poner en marcha este copago, en la Xunta evitan así ser los primeros y casi los únicos en acometer la norma de Ana Mato. Solo Galicia y Aragón están dispuestas a defender y aplicar la medida que no piensa cumplir ni María Dolores de Cospedal. Al rechazo inicial de Cataluña, Canarias, Andalucía, Asturias y País Vasco cuando se anunció, se han sumado otras negativas. Desde las listas del PP, Baleares, Extremadura, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia y hasta Madrid han mostrado sus dudas a la eficacia de una medida que costará más poner en marcha de lo que supone de ahorro. Aunque sin duda la más contundente fue Castilla y León, que recurrió la norma ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero fue la negativa de Castilla-La Mancha la que ha reabierto el debate.
En Galicia, la oposición ya exige a Feijóo que imite a Cospedal. Parece que quere ser o alumno avantaxado do presidente do Estado. Está convertíndose neste país no auténtico campeón da crueldade contra os enfermos. Los nacionalistas denuncian también una cascada de privatizaciones, la última en el servicio de esterilización de los hospitales públicos. Una de las mejores cifras de la sanidad española sigue siendo la de los trasplantes, que de nuevo baten un récord histórico. En 2013 se realizaron 4.279 intervenciones. Sanidad destaca que los españoles son los ciudadanos del mundo con más probabilidad de conseguir un órgano. Las comunidades del norte de España siguen siendo las que presentan una mayor tasa de donación. Galicia iguala a la media, algo más de 35 donantes por millón de habitantes. De hecho, nuestra comunidad envía a otras regiones más órganos de los que recibe. Cuando tenía 7 años, le diagnosticaron una enfermedad llamada síndrome de Harry Benjamin. Era una mujer en un cuerpo de hombre. Cuando cumplió 39, el Tribunal Superior condenó al Sergas a hacerse cargo del coste de la intervención para cambiarse de sexo. De eso han pasado ya 2 años y Charlotte sigue esperando. Se cumplen casi 2 años del día en el que la justicia le dio la razón, pero ni con esas ha logrado que el Sergas ejecute la sentencia, garantizarle la ansiada operación de cambio de sexo que terminaría por fin con todos sus traumas. Ahora hay una orden judicial de noviembre para que le dan al Sergas el plazo de un mes para cumplir la sentencia y todavía sigo sin ser intervenida. Charlotte solo tenía 7 años cuando fue diagnosticada de transexualismo, como ella prefiere denominarlo, con el síndrome de Harry Benjamin. Una enfermedad, dice, que le hace sentirse 100% mujer pese a estar encerrada en el cuerpo de un hombre. Se llama síndrome de Harry Benjamin y pues y no está excluida de la cartera de servicios comunes de la sanidad pública. Que tengo una enfermedad, que de nacimiento, que es una enfermedad que tengo un nombre. Que es un drama humano, que es una persona que tenía que estar atendida desde el primer día. Cree que la administración la discrimina por cuestiones ideológicas y, cansada de esperar, esta mañana se presentaba en los juzgados de Vigo con el objetivo de demandar al Sergas y exigirle explicaciones. Un juicio al que acudía con optimismo, pero que finalmente quedaba pospuesto por la ausencia de un testimonio clave para el juez, la psicóloga. Todo se sigue prolongando, todo se sigue así. La vista se retomará el próximo 27 de enero. El Ministerio de Empleo enviará una carta a todos los trabajadores mayores de 50 años con información personalizada sobre cuánto cobrarán de pensión al jubilarse. Desde la Seguridad Social insisten en que se trata de hacer partícipes a los trabajadores de su futura pensión en una edad donde pueden tomar las decisiones de ahorro que más les convenga. La polémica está servida porque las aseguradoras privadas ya han anunciado que enviarán de manera paralela a esos mismos trabajadores información sobre planes de pensiones privados. De recuperación hablaba hoy en el Congreso y a petición propia de Guindos. El ministro ha anunciado que la economía española ha crecido un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013 y prevé que haya creación neta de empleo en la primera mitad de este año. También ha valorado la venta de Nova Galicia. Un buen precedente, ha dicho, que ejemplifica el final de las dudas sobre el sector financiero español. Se ha mantenido la identidad del banco, de Nova Caixa Galicia. Se va a mantener, va a ser un competidor, no ha sido absorbido por otro. Y tampoco ha habido destrucción de empleo como consecuencia de ni servicios centrales ni lo que son las diferentes sucursales. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que nos tendríamos que felicitar. Usted me dice, ¿cuánto va a costar esto? Vamos a ver cuando se acabe el proceso. Cuando se acabe el proceso. Mientras tanto, siguen los juicios por preferentes. Hoy en Vigo el acusado era uno de los afectados. Manuel Rodríguez iba a declarar como imputado por intimidación, insultos y coacción a trabajadores y clientes de la entidad. Nova Galicia decidió finalmente retirar la denuncia contra él, aunque la decisión de última hora no ha impedido que más de medio centenar de afectados por las preferentes se movilizase a las puertas de los juzgados. Y es todo un atajo de mentiras. En primer lugar, al principio se me puso una orden de alejamiento del banco.
cosa que yo por mi propia conciencia he dejado de entrar en el banco porque lo único que iba es contra mi salud y yo entré muy poquito allí. Nos parece un poco ridículo que el viernes a última hora, habiendo tenido desde el verano, vayan a retener una denuncia cuando saben perfectamente que eso no se puede ni notificar en el fin de semana, o sea que si el abogado no le llega a avisar el viernes estuviera pues hasta ahora todavía pues pensando todavía que tenía un juicio con ese nerviosismo que... El Ministerio de Fomento ha anunciado hoy un plan urgente para arreglar el firme de la Nacional 550, una carretera llena de baches que se ha convertido en la gran alternativa a la P9. La ministra Ana Pastor, que sigue de visita en Galicia, no ha querido hablar hoy de la transferencia de esta autopista al gobierno de la Xunta. Simplemente se ha centrado en recordar que desde febrero hay descuentos en el tramo Vigo-Pontevedra para los usuarios del telepeaje. Después de que la ministra Ana Pastor rechazase la pretensión gallega de traspasar la AP9 a la comunidad, Feijóo llegó con unos minutos de retraso y esquivó así las preguntas de los medios, a las que sí contestó Pastor, aunque yéndose por las ramas. El tramo que históricamente era el más caro de toda España. Y lo que se hizo es acompasarlo en el entorno de la media. La excusa de la ministra es que aunque la AP9, así como el resto de las autopistas del Estado, vuelve a subir sus tarifas, goza de una bonificación que ha permitido ahorrar más de 3 millones de euros a los gallegos. Es la primera vez en la historia que la vuelta es gratuita. En realidad, solo se pueden acoger al descuento del 50% en la vuelta en el tramo Vigo-Pontevedra los que regresen ese mismo día y dispongan de telepeaje. 1.400.000 desplazamientos, según sus cálculos. Aún así, el tramo sigue siendo de los más caros de España. Convertirlo en lo que tiene que ser una autoestrada libre de peaje, porque está perfectamente amortizada. Justo después de Navidades, Feijóo lanzó este mensaje a su colega de partido y de provincia. Pensamos que esa autoestrada del Atlántico debería de ser transferida a comunidad autónoma. Pero Pastor se remite a un informe de los técnicos. Vertebran España con Portugal. La AP9 vertebra Galicia con otro país, Portugal, por lo que es de interés del Estado, y ahí permanecerá su gestión. Una postura que puede enfriar una relación entre dos políticos que hasta ahora habían presumido de buena sintonía. Reguero de incidencias esta mañana en esa AP9. 6 accidentes colapsaron la autopista en diversos puntos como Rande, Caldas, Valga y Pontevedra. En los distintos siniestros se vieron involucrados hasta 12 vehículos. En el caso de Vigo, a donde pertenecen estas imágenes, un camión y 6 turismos fueron los protagonistas de un accidente que dejó largas colas a la salida de la ciudad. Prácticamente tan transitadas como la AP9 se encuentran estos días las bibliotecas. La mayor parte de los universitarios gallegos se enfrenta estos días a los primeros exámenes del año, unas pruebas que desde la implantación del Plan Bolonia se les hacen especialmente complicadas. Aseguran que el nuevo calendario apenas les permite preparar las asignaturas, si es que parece que entre polvorones y turrón, estudiar no es lo que más apetece. Entre libros y apuntes, así han pasado las Navidades la mayor parte de los universitarios. El cambio de fechas provocado por el Plan Bolonia ha caído como un jarro de agua fría para muchos estudiantes. De examinarse en febrero, han pasado a hacerlo a principios de enero. No es normal que acabe Reyes y a los 2 días tengas un examen. Dentro de poco va a empezar el Día de Reyes a tener exámenes y tal. Y además de eso, metenche prácticas para la primera semana, a última semana hay revisiones. Uf. A mí no me parece muy normal, vamos. Pero más allá de la cercanía de las vacaciones, algunos aseguran que el estudio también se les hace más cuesta arriba. Tienen menos tiempo para estudiar y, por si fuera poco, la separación entre exámenes se les hace insuficiente. En diciembre nos mandan también trabajos y hacer muchas cosas, entonces no tenemos mucho tiempo. Y quieras o no, el tiempo que te dan entre examen y examen no llega para estudiarte toda la materia. Por eso muchos universitarios piden que o bien se recuperen los exámenes de febrero o poder examinarse antes de empezar la Navidad. Antes, en diciembre, los exámenes. Y si no, como estaba antes, en febrero. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, pero hay otra gente que viene de fuera y por lo menos puede pasar unos cuantos días con sus familiares. Uno de los inconvenientes de un Plan Bolonia que condensa la totalidad de los exámenes en menos de 6 meses. Primera visita de Mariano Rajoy como presidente del gobierno a su homólogo estadounidense Barack Obama, con el que
en estos momentos se reúne. Está previsto que comparezca ante los medios nada más terminar ese encuentro, que daba comienzo pasadas las 8 de la tarde, hora española, una cita que recordamos se cerraba el pasado mes de diciembre durante su participación en el funeral de Mandela. Ambos mandatarios coincidían en el gimnasio y sus respectivos equipos fijaban la fecha del viaje. La primera parada de Rajoy tras aterrizar en Washington ha sido el Cementerio Nacional de Arlington, ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido. Después, traslado a la Casa Blanca, con Obama, hablará básicamente de la evolución de la economía española y de temas de cooperación en materia de seguridad y defensa. Una cita que se hace realidad, la de Rajoy con Obama, y otra de máxima expectación todavía pendiente, 8 de febrero, 10 de la mañana, finalmente un mes antes de lo previsto. La declaración de la infanta Cristina se adelanta tal y como pedía su defensa. El juez Castro decía hoy que era obligado a adelantar el interrogatorio una vez sabido que no se presentaría ningún recurso contra el auto de imputación. El juez Castro fijó la declaración el 8 de marzo previendo posibles recursos, pero con ese camino despejado lo adelanta un mes. Pero he obligado a adelantar. Y lo hace según su providencia para dar satisfacción a la pretensión de la infanta al no recurrir. La infanta ha decidido que lo mejor que podía hacer era ofrecerse voluntariamente a declarar cuanto antes mejor. La estrategia de Cristina de Borbón pasa de evitar a toda costa bajar la famosa cuesta a hacerlo cuanto antes. Para aclarar una situación en la que está absolutamente convencida de su inocencia. La infanta consigue no dilatar más en el tiempo el procedimiento y evitar la posibilidad de que toda una audiencia provincial confirmara su imputación. Su abogado insiste en dos conceptos. Es una idea de la infanta. Cuanto antes, mejor. Y el juez consigue su objetivo, que la infanta que ha vuelto a Ginebra declare como imputada. ¿Satisfecho al final de la decisión? No, a nivel personal. No tengo ninguna satisfacción ni gratitud. El juez decano de Palma interrumpía hoy sus vacaciones. No debe haber tenido ninguna instrucción todavía de cómo será la declaración, de cómo vendrá la infanta. Nada. Se reunía con Castro para empezar a organizar el acontecimiento. Volvemos a Galicia, donde el PSDG ha decidido tomar medidas en el conflicto del Ayuntamiento de Ourense. Los socialistas apoyan al alcalde y por eso sancionarán a quienes no sean leales con el regidor. La ejecutiva de hoy marca un punto de inflexión. Lo ocurrido hasta esta tarde se consideraba diálogo. A partir de ahora serán sancionados aquellos que incumplan las normas internas. El partido respaldará las decisiones que tome el alcalde sobre la situación de las concejalas que hoy abandonaron la Junta de Gobierno. A partir do día de hoxe se abre un novo período. Eu creo que o período ten que ser un período de lealdade e un período de normalidade no traballo, cumprindo as normas de funcionamento interno do partido. Si eso é así, considero que non debería haber absolutamente ningún problema para que nun período de tempo curto se reconducira a situación. Si se produce todo o contrario, pues evidentemente habrá que adoptar medidas ao respecto. Nueva jornada de comparecencias en el caso Asunta. Hoy le ha tocado el turno al comisario jefe de la policía de Santiago. Durante una breve comparecencia ante el juez, Simón Savarís ha ratificado que el testigo que aseguró haber visto a Asunta la tarde de su muerte se desmintió a sí mismo días después. Según la acusación popular, se trata de un testimonio al cual no debe darse credibilidad alguna. Por su parte, el abogado de Rosario Porto continúa pidiendo que se investigue la primera versión que dio. Creen que la niña que dijo haber visto podría ser Asunta. El testigo que se propuso el comisario jefe de policía fue muy claro y dejó de arrojar cualquier tipo de duda sobre la cuestión, ¿no? Esta persona que dice haber visto a Asunta a las 7 y 20 de la tarde en República de Salvador dice que lo que le dijo el testigo, según los funcionarios policiales que recibieron esa manifestación, fue que había visto a la chica, no a una chica, a la chica. Y creo que los artículos y la gramática son importantes, sobre todo en ciertos procedimientos. En Valdoviño continúa la búsqueda del padre y la hija que cayeron al mar el día de Reyes tras ser golpeados por una ola. El mal tiempo ha impedido que los efectivos marítimos hayan podido trabajar. Sí se ha buscado por tierra y por aire hasta la zona de Cabo Ortegal. Por la mañana el Elimer hizo un vuelo de reconocimiento sin éxito. 7 días llevan ya los efectivos tratando de localizar a Juan y Patricia sin que por el momento se hayan producido grandes avances. La última novedad es la aparición de una prenda de ropa que pertenecía a la joven y que era localizada este sábado entre las rocas.
Al igual que en Valdoviño, el resto de Galicia ha permanecido hoy una vez más en alerta por temporal. Se trata del cuarto frente de viento y lluvia que sacude a nuestra comunidad en el último mes. La peor parte se la ha llevado la costa, donde se han llegado a alcanzar olas de hasta 5 metros de altura. A Coruña y Lugo han permanecido durante toda la jornada en alerta naranja, mientras que en la provincia de Pontevedra se mantiene la alerta amarilla. Bien distinta ha sido la estampa en el interior de la comunidad. En las montañas de Ourense y Lugo, los principales problemas los está ocasionando la nieve. Atención ahora a esta historia surrealista como pocas. Sitúense, Playa de Toralla, Vigo, de madrugada. Dos jóvenes son rescatados desnudos tras haber perdido sus efectos personales. La policía local recibió la alerta en torno a las 4. Dos hombres de 31 y 38 años pedían ayuda. Al parecer se habían quedado dormidos y cuando despertaron sus pertenencias habían desaparecido. Ante la posibilidad de que uno de ellos pudiese sufrir incluso hipotermia, se solicitó una ambulancia para trasladarlo a un centro hospitalario. Castigo divino, podría pensar alguno. El caso es que un ladrón que estaba robando en la casa del cura de Obao, en Vigo, se rompió los tobillos al saltar desde una ventana para escapar de la policía. Al caer, sufrió heridas en las piernas y se fracturó los pies. Tuvo que ser evacuado en una ambulancia. Se trata de un hombre de 46 años, vecino de Vigo y de nacionalidad rumana, que no tiene antecedentes. Poyales del Hoyo, Entre Penes o Espolla, el nombre de la localidad en la que uno vive puede sin duda marcar mucho. Y si no, pregúntenles a los vecinos de Vilapene, un pueblo del municipio lucense de Cospeito, hartos, por cierto, de que les roben la señal indicadora. Los autores de la última sustracción llegaron a hacerse una foto con ella en una boda. Luego la devolvieron. Parece que todo fue una broma de los amigos de los novios. Esta terminación tiene la culpa. O de Vilapene, Villa Erótica, Villa del Pene, tienen varios nombres. Es por ello que en este pueblo lucense están acostumbrados a quedarse sin nombre. Eso es gente cuando ven las fiestas, se ven con un poquillo de alcohol. Esta señal indicadora se ha convertido en un auténtico trofeo para muchos. Eso se deduce al menos de las sustracciones que ha sufrido últimamente. El último robo hace pocas semanas. Las redes sociales, una vez más, han ayudado a resolver el misterio. Esta estampa, colgada en Facebook, delata a sus autores. Porque no teníamos tampoco lo más esa señal para una boda, digo, ¿eh? Los vecinos rechazan este tipo de actos. Eso es de chiquilladas. Además, precisamente, casi son vecinos de aquí también. Pero no dan la espalda al sentido del humor. Aquí una vez en una orquesta que venía a tocar aquí a Vilapene o Son Bermú, pues chamón Villalótica, pero está bien. Los más estudiados saben que nada tiene que ver esta etimología con el órgano sexual masculino, sino que procede de penius, un nombre latino de un varón que fue lo suficientemente importante para que le diesen su nombre a este rincón. Un arrepentido novio la ha devuelto a su lugar de origen. Unas improvisadas bridas han servido esta madrugada para restaurar casi el daño ocasionado. Seguramente pocos de ustedes podrán decir aquello de nunca he visitado la Catedral de Santiago, pero a lo mejor no todos han podido completar la ruta de las 5 catedrales que tiene Galicia, además de la de Compostela, Tui, Mondoñedo, Lugo y Ourense. Para ellos o para aquellos que simplemente deseen ver estos magníficos templos desde otro punto de vista, el portal de turismo Tour Galicia ofrece la posibilidad de realizar un recorrido virtual en 360 grados. Bajar al sepulcro del apóstol o acercarse a la Puerta Santa a golpe de clic, observando detalles que de otra manera seguro pasarían inadvertidos. Un paseo por diferentes estilos, desde el románico de transición de la Basílica Ourensana de San Martiño hasta una de las primeras fachadas góticas que se hicieron en nuestra península, la de Santa María de Tui, pasando por la neoclásica de la Ciudad de las Murallas o la influencia de distintos movimientos artísticos que podemos percibir en la de Mondoñedo. Una lección de arte virtual sin movernos de la silla. Nosotros nos vamos ya, se quedan con Historias del Tiempo y después Vía V, que dedicará buena parte de su programa a analizar la situación en la que se encuentra el Deportivo de La Coruña. Hasta mañana.